¿Qué onda, banda? Bienvenidos a otra rodada nocturna por la ciudad de Guadalajara. El día de hoy fue un día muy agitado en la ciudad. Fue una final de partido de fútbol, así que los locales estaban como locos por todos lados y no tenía mucho que hacer a esta hora, así que decidí salir a buscar algo de cenar y de paso pues grabar algo para ustedes, así que me van a acompañar en mi búsqueda de unos suculentos tacos. No lo sé, posiblemente sea otra cosa, pero pues ahorita vamos a ver qué sale, ¿va? Vamos a aprovechar que está en verde. Mira, un chivista. Muchos chivistas por acá. Para los que no saben, las Chivas es el... el equipo local, banda, de Guadalajara, las Chivas y el Atlas. Vamos a prender la poderosa Magic Shine. Para poder ser un poco más visibles. Vamos a ver. Estamos con 300 lumens. Esta lámpara puede llegar hasta los 1500 lumens. Y bueno, es una lámpara que no depende de cable. Trae la batería integrada. Y próximamente les voy a hacer una reseña de esta lámpara. La verdad es muy útil. Muy útil, banda. Sobre todo porque la puedo utilizar en mi BMX y puedo girar mi manubrio libremente. Así que es un buen deal. Yeah, yeah. Se prendió la banda aquí. Creo que ya empezó. ¿O qué onda? Chéquense cómo está ahorita la banda con lo del partido. Aquí una escuadra que ha alargado aún más cancha con estos futbolistas que no han hecho un cuadro muy importante del fútbol de México y que cuando se pensaba seguido ya se estaba acabando el reloj. Ya vieron, banda, todos los locales aquí están de fiesta. Así que la parte chida puede ser que la ciudad se queda sola, amigos. Hay menos desmadre, al menos por ahora. Porque después esa misma gente borracha va a tomar el volante y definitivamente eso va a ser muy peligroso, pero por ahora se siente la calma. Como dicen, la calma antes de la tormenta. Chivas versus Tigres es la final en este 2023.
pues nada, banda, vamos a ver qué sale por esta ruta. Vamos a darle. Vamos a darle. Pues bueno, amigos, a todos los que les gustan las exploraciones urbanas, quiero que revienten ese botón de likes para que el algoritmo promocione nuestro video, ya que últimamente están muy bajas las vistas y es porque hay muy poca interacción. Así que no se les olvide interactuar con el video, ya sea con un buen like, un comentario, para poder seguirles trayendo pues estas exploraciones urbanas, que la neta pues igual lo haría sin likes y sin vistas, ¿no? Pero qué mejor que pues podamos hacer que lleguen a más personas. Eso está chido. Sobre todo para que conozcan más la ciudad de Guadalajara, si algún día se quieren venir a vivir por acá. Así, yo ya conocí esta calle gracias al buen boom. Al buen boom bike. Y pues también que salga, ¿no? Para las refas de la mountain bike. Que salga para las llantas nuevas. Acabo de meter algunas piezas nuevas también. Un asiento nuevo, está muy cómodo. Ya saben que las... ¡Hey! Chéquense esto. ¡Wow! Yeah. Siempre está chido aprovechar cualquier spot donde puedas probar la suspensión. Acá la persona del carro muy amablemente me dio la señal para que yo pasara, pero yo ya había dado vuelta, así que muchas gracias, señora extraña, por preocuparse por mí. Chéquense aquí una vista de estos edificios, están muy, muy chidos. Y pues, banda, la idea es traerles a ustedes más rodadas nocturnas. Chequen mi luz de stop también, súper potente y poderosa, cortesía de Magic Shine. Si les interesan estas luces para sus bicicletas, abajo comenten y con gusto les paso mi código de descuento para que salgan pues con toda la seguridad a las calles, ¿no? Si pueden, bueno, la gente que ha visto mi evolución en estos vlogs, los que recuerdan mis primeros vlogs nocturnos, chéquense el sunset por allá, la puesta de sol, ya se está yendo el sol. Los que recuerdan mis primeros videos, pues saben que muchas veces me la tuve que rifar así, a oscuras. Ahorita, pues, gracias a Dios, tengo este patrocinador. Y pues, sí me ha hecho el paro, sobre todo a mejorar la calidad, ¿no?, de los videos nocturnos. Banda, ahí hay un vato boxeando, ¿sí lo vieron? Pero la neta lo quería grabar, pero ¿qué tal que si me parte mi madre por andar ahí de mamón? Al rato el boom sin dientes, ¿no? Dale, amo a darle.
Walking Dead, papus. Banda, siempre que uno pasa por aquí se siente la vibra. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Como dicen, que el que tenga miedo a morir que no nazca, ¿verdad? Verga. Todavía estamos en zona roja aquí. Todavía aquí se siente la vibra. Pero siempre es bueno visitar este tipo de escenarios, amigos. Supongo que muchos de ustedes no conocen por acá. Esta es una de las bodegas de Corona más grandes. Y enfrente está la fábrica de cerveza, una cervecería muy grande aquí en Guadalajara. Ya tenía rato sin meterme a este lado de la ciudad. Chequen los cráteres. Lo bueno que traemos suspensión. Es una de las partes chidas del mountain bike, porque en la BMX aquí ya me hubiera destruido las muñecas. Bueno, amigos, yo quiero saber, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿La exploración urbana en la MTB o en la BMX? Comenten abajo. Al chile, a mí me gusta más en la mountain bike porque puedo abarcar distancias más largas, ¿no? Esa es la parte chida. Pero obviamente, pues con la BMX podemos ir haciendo algunos trucos y metiéndonos por algunos lugares un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, aquí parece que no hay luz. Chequen, así se ve sin la lámpara y así se ve con la lámpara. Bien, aquí una de las razones más importantes por las que debemos llevar una luz siempre al pedalear de noche es esto, sobre todo la visibilidad, ya que algunos conductores no van 100% concentrados manejando, se pueden distraer con el celular y nosotros en el camino pues solo nos veríamos como una mancha. Literalmente como una mancha borrosa. Y bueno, eso nos puede ocasionar pues un accidente brutal, ¿no? Bueno, amigos, siguiendo con la exploración urbana, quiero mostrarles una casa que vi ahorita que estábamos pasando por aquí. Chéquense esto. Fuck. La casa está realmente muy chida, ¿eh? Se ve muy grande, amplia, pero al mismo tiempo da un poco de miedo. Supongo que debe estar muy cara, por esa razón nadie la ha rentado. Pero bueno, es para que se den una idea, amigos, de algunas propiedades aquí en Guadalajara. Las rentas, lo he dicho en varios de mis videos, las rentas se han puesto muy caras en Guadalajara, la verdad. Amigos, ahí están los famosos arcos. Yo creo que hasta la fecha la mayoría de los tapatíos seguimos pagando por esa obra. La neta no sé qué opinen los foráneos, si les gusta o no. En esta parte de la ciudad todavía se puede contemplar un poco el atardecer.
estamos en un punto donde todavía no es de noche completamente. Es en esta parte de la ciudad donde la gente se aloca un poco. Estamos aquí en el puente Matute Remus. Matute Remus, para los que no lo saben, fue un ingeniero de Guadalajara muy famoso, y por esa razón le construyeron este puente. Por allá está el Hotel Río. También es de los hoteles más caros. Pero bueno, la cereza en el pastel, amigos, es que debajo de este puente tenemos un skate park. Aunque casi nadie utiliza este skate park, últimamente está muy abandonado. Pueden ver ahí mucha basura. Incluso hay vidrios. Es la parte no tan chida. Vamos a darle una cuarteada y vamos a seguir con nuestra exploración urbana, para que no digan que no le dimos. Yeah. Yeah. Chéquense todos los vidrios que hay ahí en el piso. No sé si se alcanza a ver, pero está todo lleno de vidrios, amigos, chequen. Tengo una teoría y posiblemente se deba a que algún carro o algunos carros chocaron allá arriba y todo este vidrio, este escombro cayó aquí. Espero que no se ponchen mis llantas. Fuck. Voy a usar el mismo truco que usan la BMX para que no se me ponchen. Anda, vamos a tomar todo el pasillo. ¿Saben qué? Ya estoy descartando la teoría del choque y los vidrios, porque este lado también está lleno de vidrios. Entonces, posiblemente algún psicópata ha estado tirando y llenando todo esto de vidrios. Este andador, la verdad, está muy chido, pero parece que muy poca gente realmente lo visita y es una lástima. Últimamente ha estado muy abandonado aquí y la verdad me parece un lugar que deberíamos rescatar, traer a los niños a pedalear, salir aquí con la novia a echar lío o invitar a una amiga, ¿no? Pero sí está muy solo, la neta. Ustedes pueden ver. Anteriormente se veían muchas familias aquí. No tengo idea de por qué cambió, pero bueno, así son las cosas. Vamos a terminar el recorrido hasta donde se acaba el pasillo y vamos a ver qué hay por allá. Tararam. Ta-taram.
quizás aumentó la delincuencia en esta zona, no lo sé, porque hasta cierto punto se me hace increíble que no haya gente, por aquí, banda. Esta madre era como una cascada, una fuente, y ya está bastante seca. Pues bien, amigos, de este lado ya inicia la civilización. Todo es un poco diferente de este lado. Como pueden ver, hay ciclovía, hay buena iluminación. Nada más es una zona, pues, un poquito más pudiente, más nice. Por ahí siguen festejando. Yeah. Bien, amigos, voy a llegar al Oxxo para mostrarles algunas de las mejoras que le hice a mi bicicleta. En el Oxxo hay muy buena luz, así que vamos a aprovechar. Bien, antes que nada, tenemos nueva luz de The Magic Shine y tenemos un nuevo crankset Race Face, bastante chido, bastante cool. Y también tenemos un asiento de camuflaje, el cual está muy cómodo. De hecho, hoy me vine sin mi short, con esponja, para probar el asiento y ver cuánto puedo aguantar pedaleando con este nuevo asiento gordito. Es un asiento de freeride. El asiento de enduro lo tuve que quitar, amigos, porque después de una hora pedaleando, o quizás menos, te castiga como no tienes idea. Bueno, amigos, aquí me llega mucho olor a comida. Hay que seguir probando la suspensión cada que se pueda. Pues bien, banda, estamos en un spot, o en un lugar que se llama Glorieta de Chapalita. Hay muchos restaurantes aquí. Lugares para salir a cenar, a comer, de fiesta, cafés, bla bla bla. Está interesante este lugar, la neta. Anda, aquí vamos a tomar la ruta de regreso. Creo que el asiento ha cumplido con su función. La verdad es que no me siento adolorido, que eso es muy bueno.
Bien, no les voy a mentir, una parte de este lado de la ciudad me recuerda un poco a Canadá. Sería chido que existieran más rutas como esta en toda la ciudad, no solamente aquí, pero bueno. Pasando el puente ya es otra historia, ¿eh? Ahorita van a ver qué onda. No estoy seguro, según yo. La neta ni siquiera recuerdo. Yeah. Sí, después del puente todavía existe la ciclovía, pero bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a hacer el test con la Magic Shine. Sin la Magic Shine. Con la Magic Shine. Pero vamos a seguir con la ruta. Hasta aquí todo bien, aún tenemos ciclovía. Sí, al parecer esta ciclovía todavía le cuelga un buen tramo, ¿eh? No está mal. Muy bien ahí. Bien ahí, compadres. Muy bien ahí, compadre. Yeah. Sientan la libertad en este video, amigos, como la estoy sintiendo yo. Quiero transmitirles esa libertad que estoy sintiendo ahora, justo ahora. Pedaleando sin manos, relajado. Pues bien, amigos, hasta este punto no he encontrado nada chido de comer. Si les gustan los caballos, chequen esa fuente. Yeah. Mira este cabroncito. Al parecer se tomó un atajo para entrar al banco. Todo bien, la verdad pensé que se iba a ir por la ciclovía. Pero bueno, todo bien, estamos en paz. Otro enemigo más de la ciclovía, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, amigos? Todos tenemos que salir a trabajar. Wow, 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 wow. Yeah. Pues hasta ahorita la rodada va muy bien, ¿eh? El clima está a gusto, hizo calor por la tarde, encontré un spot, vamos a revisar. Hizo calor por la tarde, pero ahorita ya la neta se compuso bastante, ¿eh? Qué bonito spot, amigos, super cute, chequen.
mames, güey. Chéquense esta puerta, güey. Esta finca está sacada de película. Vamos a ver. Aparte del árbol, chéquense primero el árbol. Y luego la entrada de esta casa, güey. Qué pedo, güey. Parece que está abandonada también, ¿o qué onda? Esta peli... He sacado una película de los 70, güey. Definitivamente. Casi meten un gol. Hubiera estado chido grabar un gol, ¿eh? Buenas, buenas. Gracias. Uno de mis lugares favoritos de crepas en Guadalajara, en la avenida Chapultepec. La misión se cumplió, encontramos algo rico para cenar, es hora de volver a casa. Parece que la banda está muy prendida de este lado de la ciudad, me parece algo muy positivo. Parece que alguien chocó. Pero parece que lo tienen bajo control. En fin, es hora de volver. Pues bueno, banda, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden reventar ese botón de likes con todo. Nos vemos. Soy Sergio. Esto es Boom Riders. Boom.